Hola, muy buenas. Hoy vamos a tratar de explicar los botones del área inferior de la pantalla de nuestro teléfono. Pueden ser los mismos o variar un poco. Va a depender de cada dispositivo, pero vamos, que más o menos van a ser los mismos. Bien, va a consistir en lo siguiente. Si nosotros pulsamos en la pantalla, tendremos este botón, que es como un triangulito hacia la izquierda, que este va a ser el botón de hacia atrás. Ya explicaremos. Este será el botón de la pantalla de inicio, donde nos devolverá a esta pantalla. Esta pantalla es la pantalla de inicio. Y este es el botón para desplazarse por las distintas aplicaciones que tenemos abiertas. Yo tengo aquí una cruz que es para cerrar esta aplicación. Le doy aquí y se acaba de quitar de la pantalla del teléfono y de la memoria. Con lo cual, ya sí me dejaría más memoria para el teléfono, más memoria libre. Bien, voy a abrir, por ejemplo, esta aplicación. Perfecto, ya la tengo. Si yo quiero volver a la pantalla de inicio y dejarla abierta, simplemente pulsaría en el botón de inicio. Pulso en el botón de inicio y fijaos cómo me muestra la pantalla de inicio para poder seguir utilizando más aplicaciones. Pero esa aplicación no se ha eliminado de mi memoria del teléfono. Sigue activa, sigue encendida. ¿Cómo puedo verla? Bien, pulsando en ella, me devolvería otra vez a ella misma. O bien, fijaos, viendo este botón que es el de las aplicaciones que tengo abiertas. Este botón es muy importante, sobre todo para ir cerrando todas las aplicaciones que están abiertas. Pincho aquí y fijaos, podría cerrar la aplicación. Pincho en ella y ya estaría cerrada. Voy a ver y ahora mismo ya me indica que sin aplicaciones. Ahora mismo no se están ejecutando ninguna aplicación en la memoria, con lo cual el teléfono va a ir muchísimo más suelto, más rápido y además va a consumir menos batería. Importantísimo, tener las aplicaciones cerradas para que no consuma batería. Por lo tanto, una aplicación se abre pulsando en ella con el dedo, pulso en ella con el dedo, y se cierra dándole aquí a cerrar la aplicación. Fijaos que a mí me viene como tres líneas así de golpe. Esto va a indicar que va a cerrar todas las aplicaciones que se encuentren abiertas. Por ejemplo, vamos a abrir otra aplicación. Voy a abrir ahora mismo la cámara. Perfecto. Ahora mismo se me ha desplazado y se me ha puesto en el menú vertical. Yo lo puedo poner en horizontal. Bien, si yo pulso aquí, voy a seguir viendo hacia abajo. Fijaos cómo voy viendo que tengo dos aplicaciones abiertas a la vez. ¿Cómo las elimino? ¿Las dos a la vez? Así, pulsando en ellas. Perfecto. ¿Os dais cuenta de una cosa? Fijaos, el teléfono se puede girar así, en horizontal, o girar en vertical. Ya explicaremos más adelante para qué consiste eso y de qué forma se puede hacer. Vale, perfecto. Vemos cómo yo puedo abrir una aplicación. Me voy al menú de inicio, de la pantalla de inicio. Puedo abrir otra aplicación. Me voy a la pantalla de inicio. Puedo abrir otra aplicación. Vamos a darle, por ejemplo, al calendario. Y esto nos va a ocurrir muchas veces, que vamos a tener muchas aplicaciones abiertas, el teléfono va a ir muy mal, va a funcionar muy mal, muy lento, y no vamos a poder trabajar con fluidez. ¿Qué ocurre? Porque no nos hemos dado cuenta que las tenemos que cerrar. Para eso tenemos el botón este de aplicaciones, las cuales podemos cerrar de una en una dándole a la cruz de crucificar, ¿vale? Pulsaríamos y daríamos esta para cerrar el calendario, para cerrar esta otra aplicación Evangelizo, para cerrar la aplicación VideoShop, etcétera. O bien
las cierro todas a la vez pulsando este icono. Si yo pulso este icono, se cerrarán las tres y se quitarán de ejecutarse en el teléfono. Ahí está. Y ahora mismo ya no se están ejecutando. Con lo cual, mi teléfono, uno, va a funcionar mejor, va a ir más rápido y, número dos, va a consumir muchísima menos batería. Recordad que dándole al botón de encendido, lo poníamos en el modo bloqueo para que consumiera menos batería. Y así hemos conseguido cerrar las aplicaciones y ponerlo en el modo bloqueo.